El tiempo. ¿Qué es? Todo lo que es y todo lo que fue y todo lo que será se encuentra en esta dimensión que conocemos como tiempo. El tiempo se compone de tres partes distintas: el pasado, el futuro y una breve y estrecha parte de la vida que cada uno experimenta llamada el presente. Ese momento continuamente deslizándose entre dos aparentes eternidades, desde el lejano borde del pasado distante hasta el horizonte de un futuro misterioso sin fin, hasta donde sabemos la humanidad se limita a avanzar a través del tiempo, nunca retroceder. Pero ¿y si fuera posible que una persona escapara los límites del tiempo y lo detuviera en su curso y se moviera en él como quisiera? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Viajarías al pasado lejano para ver la construcción de las pirámides? ¿O quizá presenciar de cerca el nacimiento de Jesús? ¿O tal vez hasta volver atrás en el tiempo para evitar el asesinato de Abraham Lincoln? Por otro lado, ¿qué harías si pudieras transportarte al futuro para avanzar a cualquier momento y anticipar el resultado de cada decisión que pudieras tomar? Para salir de la dimensión del tiempo y el espacio y mirar bien a tu alrededor. ¿Quién no quisiera hacer eso? ¿Qué harías con esa clase de poder? ¿Es tan solo una fantasía? Quizás no del todo. A comienzos del siglo XX, Albert Einstein presentó al mundo una teoría de la relatividad. Más tarde, cuando se probó y corroboró su veracidad, revolucionó nuestra comprensión del tiempo y espacio. Einstein descubrió que el tiempo se puede desacelerar y acelerar, dependiendo de qué tan rápido te mueves en relación con algo más. Por ejemplo, un astronauta en una nave que se aleja de la Tierra y casi la velocidad de la luz envejecería más despacio que su mellizo que permaneció en la Tierra. Para cuando el astronauta regrese, su mellizo en la Tierra habría envejecido muchos años en comparación al tiempo que él envejeció mientras estuvo en el espacio. El astronauta sentiría como si hubiera viajado al futuro. ¿Y qué si hubiese un ser poderoso, libre de la restricción del tiempo? Un ser con poder absoluto sobre el tiempo y el espacio. Alguien que conozca el futuro mejor que tú conoces tu propio pasado. ¿Imposible? ¿Y si pudiera probarlo? Puede hacerlo con este libro, la Biblia. Sus páginas contienen más de 2,000 distintas predicciones comprobables. Si te dijera que más de 1,800 de estas profecías ya se han cumplido, ¿te interesaría saber más? Quiero ser claro. La Biblia no es un almanaque que revela quién ganará la próxima Serie Mundial o cómo saber los números de la lotería, pero sí responde a las preguntas realmente importantes sobre nuestro futuro y tu futuro. Y aunque quizás sepas que la Biblia está llena de profecías, ¿sabes qué tan exactas han resultado dichas predicciones? Amárrate bien el cinturón, amigo. Estás a punto de descubrirlo. Él quita reyes y pone reyes, porque su dominio es dominio eterno. Reinos en el tiempo. En el principio. ¿Ves? La Biblia habla del tiempo. Comencemos con un poco de contexto.
La Biblia es un libro compuesto por 66 libros, escrita por alrededor de 40 autores en 3 idiomas, en 3 continentes, en un período de alrededor de 1500 años. Sus autores fueron personas de todo tipo y clase, pastores, reyes, sacerdotes, gobernantes y pescadores, cada uno con una personalidad única. Escribieron a partir de bastantes experiencias diversas, algunos desde prisiones, otros desde palacios. Algunos vivían en cuevas, otros cautivos en tierras foráneas. Aún así, la Biblia ofrece un relato consistente, con un claro comienzo, un tema constante y un final lógico, todo en torno a un personaje central. Quizás por esto es que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, con más de 5,000 millones de copias distribuidas. Veamos la primera profecía. El Evangelio según Mateo relata que en el año 30 DC, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén con gran detalle, 40 años antes de que aconteciera. Señaló las inmensas lustrosas piedras y columnas de mármol y sorprendió a los discípulos diciendo: en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús predijo que no quedaría una sola piedra sobre piedra en el templo, ¿puedes imaginarte lo que sintieron los judíos de la época? Este fue un proyecto de construcción que se realizó durante casi 100 años. Jerusalén es donde se encontraba la presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Es decir, en el templo, Dios estaba allí, literalmente allí. El templo fue el proyecto de construcción más grande alguna vez realizada en el Imperio Romano. Era enorme. Por ejemplo, el Coliseo de Roma se emplaza en un predio de 6 acres. Cuando miras el monte del Templo de Jerusalén, son 36 acres, 6 veces más grande. Los discípulos quedaron asombrados con esta predicción, dado que el templo era la joya de la corona de la nación. Se construyó con toneladas de grandes piedras preciosas. Una de las primeras piedras aún se puede ver hoy. Mide más de 12 metros de largo por más de 4 metros de ancho y pesa más de 500 toneladas. Más que 100 elefantes. Pero la profecía de Jesús se hizo realidad. Según el reconocido historiador Josefo, durante la conquista de Jerusalén, cuando los soldados romanos prendieron fuego al templo, el calor extremo derritió el abundante oro que adornaba el sitio de adoración. Esto hizo que el metal precioso se licuara y se filtrara por las grietas de las piedras de fundación. Tras la batalla, los soldados romanos regresaron y tumbaron cada una de las piedras a fin de recuperar el oro. Como resultado de la destrucción, el tesoro que fue recogido del templo se usó para acuñar monedas romanas. Se denominan monedas Judea Capta y existen cientos de clases y miles de ejemplares. En general de bronce, a veces de plata y a veces de oro, con una palmera que representaba Judea y una mujer sentada llorando que representa a los judíos. Todas tienen la inscripción Judea Capta, que significa Judea conquistada. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Según el libro de Números, capítulo 32, versículo 13, una generación es de 40 años. Jesús lo predijo en el año 30 DC. Exactamente 40 años más tarde, en el año 70 DC, las fuerzas romanas destruyeron el templo. Asombrosamente, existe otra profecía bíblica sobre la lucha de los judíos con Roma, que precede la época de Jesús. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al joven. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Y en efecto, los romanos se abalanzaron sobre Jerusalén y sitiaron la ciudad. En línea con la profecía de Moisés, las banderas romanas tenían la imagen de águilas al resplandor del sol. Hoy, lo único que queda del templo original es la estructura exterior, conocida como el Muro de los Lamentos. Es interesante que al caminar desde el Muro de los Lamentos hacia el sur,
Hay un camino allí que está lleno de escombros y que tiene enormes capas de piedras rotas, apiladas unas sobre otras, que fueron arrojadas y amontonadas allí. Hoy día, no hay duda histórica alguna de que los romanos lo destruyeron. Lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, que culminó en ese siglo, y que fue el fin del templo en Jerusalén. Eso habla de la validez de una profecía hecha hacía décadas por una persona que sabía que eso iba a suceder. Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. El pueblo judío y la nación de Israel tienen una historia abrumadora. Ninguna otra nación del mundo ha sido desplazada tantas veces. Sobreviviendo múltiples intentos de genocidio, este pueblo fuerte y resistente ha renacido una y otra vez, reclamando su tierra y prosperando. Es increíble que hayan preservado su lengua e identidad únicas, y aún después de casi 2000 años de esclavitud, persecución y dispersión mundial. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Es notable que después de que los romanos les prohibieran estar allí, que los cristianos les prohibieran estar allí, y los musulmanes, los judíos, siempre han regresado a Jerusalén. Mucho antes del Estado de Israel, al menos hacia 1870, incluso hacia 1860 o 1850, los judíos eran un pueblo minoritario en Jerusalén bajo los otomanos. ¿Por qué? Porque allí es donde querían ir. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre los gentiles a los cuales fueron, y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. En mayo de 1948, el Estado judío se restauró como nación independiente. Hoy día, este país relativamente pequeño se ha vuelto en una potencia nuclear reconocida en el mundo, líder e innovación y tecnología. Jeremías 25 posee otra profecía asombrosa sobre la destrucción de Jerusalén y su milagrosa restauración. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estos gentiles al rey de Babilonia 70 años. 600 años antes de Cristo, se predijo que debido a la desobediencia de la nación, Jerusalén sería conquistada, el templo judío destruido y el pueblo sería tomado cautivo en Babilonia por 70 años. Esto sucedió en el año 607 AC, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén. El rey de los judíos, el sacerdocio y los nobles fueron llevados desde Jerusalén y Judea hasta Babilonia. Sabemos que estuvieron allí. Llevaron con ellos sus libros sagrados, los cinco de Moisés y los otros libros. Y de algún modo aquí es donde comienza el judaísmo moderno, porque adoraban a Dios en Babilonia, no en Jerusalén. Llevaron a Dios con ellos, la adoración de Dios con ellos. Las crónicas de Babilonia son una serie de tablas, y una tabla en particular que ahora está en el Museo Británico de Londres. La campaña 597 de Nabucodonosor se menciona por su nombre y su conquista de Jerusalén y Judea. Se relatan en esta crónica en particular. La profecía sostuvo que reconstruirían la ciudad y el templo, y justo a tiempo, después de 70 años de cautiverio, en 537 AC, el rey persa Ciro conquistó Babilonia y en el primer año de su reino emitió un decreto que permitió al pueblo judío regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Cuando el rey Ciro, un persa, se convierte en rey, emite un decreto que permite a los nobles y al pueblo judío que están en Babilonia regresar y reconstruir el templo. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién entre vosotros de todo su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel? Él es Dios, la cual está en Jerusalén. De hecho, miren esto. En 1879, arqueólogos desenterraron el cilindro de Ciro,
que posee la política del rey de Persia para repatriar pueblos conquistados como los judíos. El cilindro Ciro es uno de los hallazgos más asombrosos de Babilonia. Relata cuando Ciro llega a la ciudad. Es recibido por el pueblo y es considerado como un salvador, lo que es una ironía, dado que conquistó Babilonia. Esdras nos da claros indicios en la Biblia de que ese fue el momento en que al pueblo se le permitió regresar a Jerusalén para reconstruir y establecerse en la tierra, justo como Jeremías predijo que ocurriría tras 70 años de cautiverio. Amigos, estamos a punto de ahondar en la profecía más espectacular e indiscutible de la Biblia que prueba la validez de su inspiración. En 10 versículos sorprendentes, que contienen solo 340 palabras, esta profecía relata el ascenso y caída de imperios desde los tiempos de antigua Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Una noche hace más o menos 2500 años, el poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, se quedó dormido mientras contemplaba la vasta gloria de su reino. Mientras este gran arquitecto de uno de los imperios más poderosos del mundo finalmente se quedó dormido, se preguntaba qué deparaba el futuro para su reino. Dios tomó esta oportunidad para revelarle a través de un vívido sueño no solo el destino final de su nación, sino el ascenso y caída de los imperios del mundo desde sus días hasta el final de la historia de la tierra. En este increíble sueño profético descrito en Daniel capítulo 2, Dios le mostró a Nabucodonosor una estatua colosal con la cabeza hecha de oro, el pecho de plata, los muslos y el vientre de bronce, piernas hechas de hierro y los pies y dedos de arcilla y hierro. De repente, una enorme piedra cayó de los cielos y aplastó al ídolo, volviéndolo trizas y polvo. Y la piedra se convierte en una gigantesca montaña que llena la tierra. Nabucodonosor sabía que no era un sueño común. Así que preocupado, el rey llamó a sus consejeros más sabios para que le relataran su sueño y su significado. Por supuesto, no supieron el sueño del rey. Pero luego Dios otorgó el mismo sueño y su interpretación a un judío que vivía en Babilonia, un joven llamado Daniel. Él se presentó ante el rey y relató los detalles exactos de su sueño, y luego dio la interpretación. El profeta divulgó los próximos 2 milenios de imperios mundiales que afectarían al pueblo de Dios, y hasta ahora todo ha sucedido según la predicción. Daniel dijo que la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor. Babilonia, que gobernó el mundo del 612 al 539 AC, fue uno de los imperios más ricos y poderosos de la antigüedad. Uno que podía describirse como la cabeza de oro. Babilonia tal vez fue una de las ciudades más sofisticadas y opulentas alguna vez edificada hasta ese punto de la historia. Y Nabucodonosor, que reinó durante más tiempo en la historia de Babilonia, reconstruyó la ciudad como vidriera para el mundo entero. La mayoría de las ciudades en el mundo antiguo eran aldeas con muros. Incluso Jerusalén, en los tiempos del rey David, era pequeña. Pero Babilonia era una ciudad aún para estándares modernos. La ciudad de Nínive, la capital asiria, era una ciudad de 2.9 millas cuadradas. Roma tenía una milla cuadrada. Tenemos Atenas, que por supuesto era como la capital de los filósofos, con 0.8 millas cuadradas. Y luego está Babilonia, con 4 millas cuadradas. Era 4 veces el tamaño de Roma. Lo que tenemos en esta asombrosa ciudad es arquitectura de lo más increíble. Tenemos la ciudad rodeada por 8 puertas, cada una lleva el nombre de una deidad. La más famosa es la Puerta de Ishtar, que ahora se encuentra en el Museo Borderasetiasch de Berlín. El río Éufrates atravesaba la ciudad. También había muros que rodeaban la ciudad. Eran muros dobles. El muro exterior tenía casi 7 metros de espesor. El interior, casi 4 metros de espesor. Había una gran sociedad politeísta, una gran civilización que estaba decidida a conquistar el mundo. Y Nabucodonosor era la potencia y la fuerza detrás de todo eso.
Daniel le explicó al rey que Babilonia al final caería como potencia mundial y sería reemplazada por otro reino, uno representado por el pecho y los brazos de plata. Conducido por el rey Ciro en 539 AC, el imperio medo-persa tomó Babilonia en una brillante maniobra militar. En una noche, la inmensa ciudad fue conquistada con sus muros y puertas aún intactos. Más increíble aún, los detalles de esta victoria eran parte de la profecía de hacía más de 150 años. Herodoto realmente nos cuenta la historia. Nos cuenta que, tras ahogarse su caballo, Ciro se enfureció con el río y decidió tomarlo. Hizo que sus soldados cavaran 540 canales para desviar el río y así destruir su cauce. Pero al hacerlo, logró algo que lo ayudaría a conquistar la mismísima ciudad de Babilonia. Y cuando desviaron el río, pudieron marchar por debajo de los muros de la ciudad, ya que las compuertas del río quedaron abiertas. Entraron a la ciudad derrocando la nación más poderosa del mundo. Y eso hizo el ejército. Entró a la ciudad, pudieron abrir las puertas superiores y conquistar Babilonia en su totalidad. Algo inimaginable en esa época. Es lo que decía la profecía, y fue exactamente lo que sucedió. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomo de reyes, para abrir ante él puertas y las puertas no se cerrarán. Para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. 150 años antes, Ciro había sido nombrado. Aquí está el profeta Isaías, mirando hacia el futuro y mediante inspiración divina, nombra a la persona exacta que vendría a conquistar Babilonia, según la profecía. En Isaías capítulo 44 tenemos esta maravillosa profecía, en donde dice a los ríos, séquense, y yo secaré tus ríos, dice el Señor. Y a Ciro, mi ungido, mi pastor, él cumplirá todo esto. Así que en este texto, de 150 años antes del acontecimiento, vemos ya a Isaías que predice los medios exactos por los cuales Ciro tomaría la ciudad de Babilonia. Algo bastante increíble cuando pensamos en la profecía bíblica. Que llamo a Ciro mi pastor, y todo lo que yo quiero cumplirá. Diciendo a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Los persas adoran a un dios. Son monoteístas. Tienen eso en común con los judíos. Es probable que ahí haya un punto de entendimiento. Con Ciro y su conquista de Babilonia, se abre paso al periodo del Imperio Medo-Persa, que se extiende del 539 hasta el 331. Cuando llegaron los Medo-Persas, hubo una transición. Pasaron del oro a la plata. La plata se convirtió en la moneda común. Y si bien antes había plata en Babilonia, no hacían mucho uso de ella, ya que había tanto oro. Así la plata llegó a ser la moneda de comercio con otras naciones y esa fue la forma común de referirse a los medopersas como el Imperio de Plata. Y después de ti se levantará un tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Todos los eruditos religiosos concuerdan en que el reino de bronce en la imagen simboliza Grecia. Llegaron al poder cuando Alejandro Magno conquistó a los persas en la batalla de Arbela en 331 AC. A menudo se describe a Alejandro Magno como griego, y estrictamente hablando, así era. Fue educado a los pies de Aristóteles. Era un joven gobernante muy carismático. Su padre, Filipo II de Macedonia, fue asesinado y Alejandro tomó el poder. De inmediato comenzó a soñar en hacer realidad los objetivos de su padre, conquistar el imperio persa. Alejandro Magno fue coronado rey con solo 18 años, pero era un prodigio militar. De hecho, en la actualidad, Alejandro Magno es sinónimo de genialidad y conquista militar. Al llegar a una ciudad le decían, ¿por qué hemos de rendirnos ante ti? Y una de las historias cuenta que había una ciudad al borde de un precipicio y les dijo a sus hombres, quiero que marchen hacia el acantilado, hasta su muerte en el mar. Y obedientemente los hombres comenzaron a marchar hacia el precipicio. Alejandro Magno dijo, si mis hombres están dispuestos a obedecerme, no hay forma de que no conquistemos vuestra ciudad. Y esa ciudad en particular simplemente se rindió. Fue capaz de lograr en muy poco tiempo lo que otros no pudieron lograr en toda una vida.
y en una serie de campañas, después de haberse coronado rey de Egipto, continuó avanzando al este, hasta encontrarse con el rey de Persia, Darío III. Alejandro no persigue a Darío cuando escapa al oriente, hacia su tierra. Alejandro se dirige al sur, porque quiere ocupar las tierras costeras, lo que hoy sería Palestina y luego Egipto. Para seguir avanzando debe conquistar Tiro. Y demolerán los muros de Tiro y destruirán sus torres, y sacaré de ella su tierra y la dejaré como una piedra lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dijo el Señor Dios. Por más de un milenio, desde 1500 AC, los fenicios fueron la potencia naval indiscutible del mundo antiguo. Crearon y controlaron una gran cantidad de puertos comerciales a lo largo del mar Mediterráneo. De hecho, los fenicios son considerados tan expertos, por lo que se los lleva a los puertos del Mar Rojo. La Biblia describe a Salomón llevando a los marineros del rey de Tiro para llevar sus flotas por el Mar Rojo. En 597 AC, el profeta Ezequiel predijo que cada edificio de la ciudad de Tiro sería derribado por un ejército invasor. De hecho, se arrojaría cada piedra al mar. Tiro fue una ciudad maravillosa durante esa época. Fue una de las ciudades comerciales más grandes de ese periodo. Y aquí estaba esta profecía, diciendo que caería la ciudad. Ni Alejandro Magno parecía poder derribarla. La sitió durante 7 meses, y entonces se le ocurrió un plan. Entonces Alejandro dijo, bien, si están en el mar, les llevamos la tierra a ellos. Entonces utilizó los bloques de la vieja ciudad, las grandes rocas, las arrojó al mar y construyó una calzada para poder superar los muros de la nueva ciudad en donde se encontraba la isla. Y así podría desplegar a su ejército. Tiro es atacada, destruida por completo. Eso fue el cumplimiento exacto de la profecía, porque la profecía decía que se arrojarían piedras al mar y se convertiría en un lugar donde se arrojan las redes de pesca. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Tengan en mente que la idea que los griegos dominarían al mundo era una predicción muy audaz. Recuerden que en el momento en que Daniel hizo su profecía, Grecia era un montón de tribus de guerra con muy poca influencia en el mundo. Grecia quedó en el poder hasta alrededor de 168 AC, hasta ser conquistada por la siguiente potencia mundial que estaba por llegar. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, este reino desmenuzará y triturará a todos estos. ¿Quién siguió a Grecia? Es un hecho irrefutable de la historia que la monarquía romana de hierro la conquistó y gozó de su supremacía durante los siguientes 600 años. Una vez que aparece el hierro, el principal efecto, en especial en términos militares, es la considerable caída del precio de las armas. Entonces el precio de producir una punta de flecha o de hierro, o una punta de lanza de hierro, o un casco de hierro es mucho menor que el del bronce, principalmente porque el bronce contiene estaño. Y este metal podría obtenerse en dos lugares en el mundo antiguo, Afganistán, o lo que hoy se conoce como Afganistán, o lo que hoy es Cornwall, en Inglaterra. Y su comercio era muy costoso, así que la edad de hierro redujo el precio de la guerra. Esto aumenta el tamaño de los ejércitos. Roma era violenta, eran despiadados, estaban decididos a conquistar a donde fueran, y eran como el hierro, quebrantaban todo en su camino. Cuando el Imperio Romano comenzó a caer en 476 DC, no fue conquistado por una sola potencia. Más bien, varias tribus bárbaras conquistaron a Roma y desmenuzaron la nación, tal como lo profetizó Daniel. Fueron varias las razones por las cuales Roma perdió su poderío. Hubo invasiones bárbaras del norte. Roma tuvo que incurrir en muchos gastos. Roma realmente se disolvió. Tuvo muchos problemas internos. Y a medida que Roma se desintegraba, sabemos de al menos 10 tribus que llegaron y tomaron partes del Imperio Romano. Eso obligó al emperador Constantino a evacuar a Roma y moverse hacia el este para establecer un nuevo centro para su imperio, Constantinopla. 10 de estas tribus originales se convirtieron en las naciones de Europa moderna. Se les conoció como los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los alamanes,
los suevos, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. 7 de estas tribus aún existen en Europa. Por ejemplo, los anglosajones se convierten en ingleses, los francos en franceses, los alamanes en alemanes y los lombardos en italianos. En cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán como el hierro no se mezcla con el tiesto. Mediante matrimonios, alianzas y tratados, muchas potencias intentaron en vano reunir al continente europeo. A lo largo de la historia, líderes como Carlomagno, Napoleón, Kaiser Wilhelm, Mussolini y Hitler lucharon por rehacer la gloria del antiguo Imperio Romano. Pero acechados por las palabras de la profecía de Daniel, no se unirá una parte con la otra, todos fracasaron. Como es de esperar, muchos incrédulos dijeron que las profecías de la estatua de Daniel eran tan precisas que fueron escritas después de los hechos. Pero el sorprendente hallazgo de un joven pastor, en 1946, lo cambió todo. Un joven pastor beduino salió con sus amigos a pastorear sus ovejas y arrojar piedras, algo habitual en los jóvenes. Vio una abertura en la roca. Estaba frente a ella. Tomó una piedra y, por supuesto, la arrojó hacia adentro. Al caer dentro de la cueva, escuchó el ruido de cerámica que se rompía, un ruido bastante singular. Encontró vasijas llenas de pergaminos en el fondo de la cueva. Llevó uno o dos consigo y se los mostró a su familia. Ellos lo llevaron al mercader de antigüedades de Belén y de allí pasaron a Jerusalén. Y finalmente alguien reconoció de qué se trataba y se realizó una expedición a las cuevas de Qumrán. En total se encontraron unos 1,000 manuscritos diferentes y existen pergaminos completos como el famoso pergamino de Isaías. Todos datan aproximadamente de 250 AC a 70 DC. Del rollo de Isaías se conservaron los 66 capítulos, y es prácticamente igual al libro de Isaías que tenemos hoy. No hay diferencias teológicas, no hay grandes diferencias históricas. Un arqueólogo fue a examinar los manuscritos del Mar Muerto, los comparó con nuestra Biblia, y cuando observó la evidencia dijo: los libros del Antiguo Testamento son tan antiguos y precisos como decíamos que eran. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y otros hallazgos brindan pruebas irrefutables de que la profecía de Daniel fue escrita mucho antes que los hechos que predijo. Varias veces en la Biblia, Dios predijo el surgimiento y la caída de reinos particulares, por lo que cuando sucede, sabemos que Él tiene el futuro en sus manos. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia, su pueblo y casi todo el mundo creía que era la ciudad indestructible. Sin embargo, Dios predijo: y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. Hemos aprendido que Babilonia cayó de su poder a manos de Ciro, el rey persa. ¿Pero volvió a resurgir? Cuando Saddam Hussein llegó al poder en Irak, soñó en reconstruir y repoblar la antigua ciudad de Babilonia. Quería hacerlo para frustrar la profecía bíblica y para desacreditar la nación de Israel. Decía que los grandes palacios de Babilonia y sus legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, surgirían del desierto. Pero la historia reciente muestra cómo se esfumaron sus planes en la Primera Guerra del Golfo en Irak, y Babilonia, hasta la fecha, continúa sin ser reconstruida, y solo unos pocos turistas visitan sus ruinas. Al sudoeste de Israel, al margen del río más largo del mundo, se encontraba el reino de Egipto.
Con sus grandes pirámides, sus templos colosales y agricultura de todo el año, parecía que Egipto perduraría como una superpotencia a lo largo de la historia. Sin embargo, en el momento culminante del poderío egipcio, la Biblia audazmente predijo que el reino no volvería a tener una posición dominante entre las naciones del mundo. El profeta Ezequiel declaró: «Haré volver a los cautivos de Egipto y los regresaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán un reino humilde, será el más humilde de los reinos y jamás se levantará sobre las naciones, y los empequeñeceré para que no dominen a las naciones nunca más». El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más conocidas. Por miles de años, Egipto dominó una gran parte del mundo antiguo. Se hicieron campañas en Canaán durante el periodo del Nuevo Reino, cuando faraones como Tutmosis III y Ramsés II se hicieron de renombre. Mucho antes de esto, por supuesto, se construyeron las pirámides en los comienzos de la historia egipcia. Pero a medida que Egipto avanza, encontramos una caída en la antigua cultura egipcia. Esta caída ocurre durante el curso de las dinastías y con el paso del tiempo. Y finalmente, Egipto termina perdiendo su prominencia por completo. Egipto no es en la actualidad lo que solía ser en la antigüedad. Y aún se pueden ver las pirámides de pie en esa enorme y vasta metrópolis de una ciudad llamada Cairo. Pero a menudo pensamos en lo que lograron los pueblos antiguos y lo distinto que es hoy al compararlo con esa gloriosa época de la historia. El Imperio Asirio alguna vez dominó el Medio Oriente, que comprende más de 500,000 de millas cuadradas. La antigua ciudad capital de Nínive se ubicaba del lado este del río Tigris, justo enfrente de lo que hoy conocemos como Mosul en Irak. Quizá recuerden que tras estar 3 días en el vientre del pez, el profeta Jonás debió advertir a los habitantes de Nínive que se arrepintieran. Si bien se puso en marcha un renacimiento, no perduró, y Nínive cayó en un estado de violencia e inmoralidad que atormentaría a sus vecinos los judíos. Como señal del juicio de Dios, en 615 AC, el profeta Nahum predijo con gran detalle la futura destrucción de Nínive. «Porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca». Esto sucedió 3 años después, en 612 AC, en manos de los babilonios. Aquí hay algunos puntos destacados de la profecía de Nahum. Nínive quedaría devastada, en parte por las fuertes lluvias e inundaciones. Los comandantes del ejército escaparían. También sucedió. Un incendio destruiría la ciudad, y aún más notable, la ciudad no volvería a levantarse. Nínive no vuelve a construirse como ciudad. El gran Zigurat de Nínive, el palacio de Nínive, ninguno fue reconstruido. Para obtener una perspectiva de estas predicciones, los profetas de la Biblia predijeron que ciudades principales como Babilonia, Tiro y Nínive serían destruidas y nunca más renacerían. Así fue. Sin embargo, Jerusalén fue destruida y reconstruida 27 veces y aún perdura el día de hoy. Una y otra vez, la historia ratifica la Biblia. Además, casi todos los nombres de reyes, generales y líderes bíblicos fueron confirmados y aceptados por la arqueología moderna. Pero el verdadero foco central de toda la profecía bíblica es una persona. Jesús es el tema central de las Escrituras. La Biblia relata su historia. Comienza y termina con Cristo. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar profecías acerca de la llegada del Mesías en el Antiguo Testamento. Quizás sea el momento de repasarlo rápidamente. En realidad, la Biblia está dividida en 2 colecciones de libros. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, que incluyen la Ley de Moisés, las historias, profecías y escritos sagrados que tuvieron lugar antes del nacimiento de Jesús. La última colección es de 27 libros, que contiene el Nuevo Testamento. Cubre la historia del nacimiento, la vida y enseñanzas de Jesús, luego siguen las escrituras de los apóstoles y las profecías de Apocalipsis. Resulta increíble que dispersas por todo el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que predicen la llegada de Cristo, algunas con detalle asombroso.
En el Nuevo Testamento encontramos un relato sorprendente del cumplimiento de todas estas profecías. Recuerden, alrededor de 400 años separan el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Me gustaría también mencionar que sabemos con certeza, por el descubrimiento y datación de los rollos del Mar Muerto, que todo esto fue escrito mucho antes de que sucediera. Ahora, tomemos un instante para analizar algunas de estas increíbles profecías. Cada año, más de 1,000,000,000 de cristianos celebran la llegada de Cristo. Aunque según las Escrituras es poco probable que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, queda claro que su nacimiento fue predicho y esperado. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Sorprendentemente, para que esta profecía se haga realidad, Dios tendría que reubicar a José desde su ciudad natal, Nazaret, y llevarlos a él y a María 70 millas al sur, a Belén, ciudad natal de la familia de José. La historia muestra que este censo tuvo lugar alrededor de 4 AC. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. La Biblia no solo predijo específicamente dónde nacería Jesús, sino que indica dónde comenzaría su ministerio. Esta profecía de tiempo viene del libro de Daniel. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías habrán 7 semanas y 62 semanas. En primer lugar, recuerden, al calcular una profecía hebrea, un día simboliza en verdad un año. Este principio puede encontrarse en Ezequiel 4:6. Eso significa que las primeras 7 semanas y 62 semanas, o 69 en total, deben entenderse como 483 años. Eso nos lleva exactamente al año 27 DC. Ese fue el mismo año en que Jesús fue bautizado a los 30 años de edad e inició su ministerio. Increíble. Esta profecía se hizo durante el cautiverio de los judíos en Babilonia, más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Un sorprendente cumplimiento que no podría considerarse casualidad. Muchos intérpretes observaron que el principio del día por año queda realmente confirmado, en particular la profecía de las 70 semanas. La profecía indica que pasarían 69 semanas proféticas, es decir, 483 años hasta la llegada del Mesías. En Lucas capítulo 3, él habla sobre la llegada de Juan el Bautista y dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Tiberio comenzó su propio reinado al morir Augusto César en el año 14 DC. Calculamos el tiempo en que Juan el Bautista inició su ministerio. Luego vino Jesús y fue bautizado poco después. Vemos que llega al 27 después de Cristo. La profecía dice la llegada del Mesías. Y la palabra Mesías en hebreo significa el ungido. ¿Existió una unción de Jesús en el 27 después de Cristo? Sí, la hubo. En Hechos 10, versículo 38, vemos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. El profeta Isaías del Antiguo Testamento predijo que Jesús nacería de una virgen 700 años antes que realmente sucediera. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Quiero que presten atención a dos cosas notables: una virgen que da luz y un nacimiento en Belén. Estas son cosas que Jesús jamás habría podido manipular. Jesús jamás podría haber dicho: intentaré cumplir esas profecías, porque uno no puede elegir cómo nacer o dónde nacer. Sin embargo, estos dos hechos ocurrieron en la vida de Jesús. Una profecía del Antiguo Testamento predijo que el nacimiento del Mesías estaría asociado con un evento genocida. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo.
Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada porque sus hijos ya no existen. Debido a este violento intento de tomar la vida del bebé Jesús, sus padres fueron obligados a escapar a Egipto por seguridad. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Así fue como la nación judía llegó a Egipto. Y ahora eran llamados a salir de Egipto. Jesús va a Egipto, al exilio, y luego es llamado del exilio. Sin duda, algunas de las profecías más sorprendentes respecto a Cristo son las que encontramos en el libro de Isaías, que pone énfasis en los detalles de su ministerio. Estas profecías hablaban sobre lo que Jesús hizo. Trajo esperanza, trajo sanidad, fue luz para los gentiles, fue alguien capaz de restaurar la vista a los ciegos, pudo liberar a los presos. Y cita otro pasaje en Isaías 35 sobre la curación del hombre ciego y el cojo y dice: observen. Luego, continúa con lo que estaba haciendo, sanando ciegos y cojos. Él está deshaciendo esas maldiciones de quebrantar el pacto y los va a restaurar para que ellos experimenten una vez más la gracia de Dios. Jesús reveló gran poder durante su ministerio, sanando a los enfermos, calmando las tormentas, incluso reviviendo los muertos. Los autores de la Biblia predijeron y documentaron que a pesar de su increíble poder y autoridad, aún sería un humilde y modesto servidor, un modelo a imitar. Por ejemplo, en Zacarías 9, versículo 9, leemos: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. 500 años antes de la llegada de Jesús, Zacarías había profetizado. Dijo que vendría un rey montado sobre un asno, y eso se convirtió en una tradición. Entonces, al entrar a Jerusalén, con la multitud que gritaba Hosanna y extendiendo sus mantos ante él y palmas, la gente hubiera entendido, porque habrían pensado: Jesús se está posicionando como rey, está por iniciar un golpe de estado. Pero Jesús no era esa clase de rey. Jesús parece haber escogido montar un asno para declarar que era un rey antes de ir a la cruz. Este sorprendente hecho fue presenciado por miles de personas solo unos días antes de la crucifixión de Jesús, aunque fácilmente se hubiera podido negar. Pero el autor, que lo presenció, lo registra como un hecho histórico. No hay nada más convincente que las profecías sobre la traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Primeramente, el Antiguo Testamento predijo que el Mesías sería traicionado por un amigo después de compartir pan con él. Como todos saben, Judas traicionó a Jesús justo después de la última cena. Jesús predijo que sería traicionado. Esto en verdad conmocionó a sus discípulos. Alguien que es parte del círculo interno es un traidor y traiciona esa confianza. Hay una razón por la cual las personas no nombran a sus hijos Judas. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se ha levantado. De hecho, el Antiguo Testamento predijo el precio exacto que se pagaría por traicionar al Mesías. Si os parece bien, dadme mi paga. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Esta predicción tan precisa da un paso más allá. El profeta Zacarías predijo cómo se usaría el dinero de sangre dado para traicionar a Jesús. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Cuando Judas se da cuenta de que Jesús no hará nada para liberarse,
se llena de remordimiento. Él está conmocionado por lo que hizo. De repente toma conciencia de que traicionó a su maestro. Entonces vuelve al sacerdote con el dinero. Le dice: he traicionado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces, él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Veamos ahora a Jesús. Allí está Jesús de pie delante de Pilato. Se rehúsa a defenderse. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. El autor del universo es ridiculizado, atormentado, y aún así permanece en silencio, de forma tal que sorprende a Pilato, el cínico romano, como algo extraordinario. Esto no se parece a nada que haya visto antes. Es muy claro que Jesús va a la cruz de forma voluntaria y que ve su muerte, al igual que los autores del Evangelio, como la culminación de la salvación. 1000 años antes que se practicara la crucifixión, el rey David predijo cómo ejecutarían al Mesías. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos a Jesús ahí en la cruz con un grupo a su alrededor que se burlan, empleando las mismas palabras del Salmo 22. Encontramos que sus ropas están divididas. La intensidad del dolor es literalmente inimaginable. Fue diseñado para ser así. Te torturaban hasta la muerte. Si la intención era terminar un movimiento, esto es lo que se tendría que hacer. Es notable que en realidad no es el fin del movimiento de Jesús, es el inicio. La buena noticia sobre Jesús es que la tumba no pudo retenerlo. Como registran los 4 evangelios, quedó documentado que durante 40 días tras su muerte, cientos de testigos vieron y tocaron y escucharon al hombre que había sido crucificado y sepultado. Al volver, las mujeres dijeron: vimos a Jesús. Sí, claro, claro. Pero no les creyeron. Una y otra vez no les creyeron, hasta que el mismo Jesús dijo: vean mis manos, aquí están las marcas de los clavos. Nadie más en la historia pretende haber resucitado de entre los muertos. Sabemos lo extraordinario que es, porque cuando los primeros cristianos comenzaron a proclamarlo, para la gente era absurdo. ¿Por qué harían los discípulos una afirmación tan escandalosa? Algo completamente desconocido, si no fuera cierto. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Increíblemente, hasta el historiador judío Flavio Josefo se refiere a la resurrección de Jesús y a su influencia en el pueblo en su diario de la historia judía. Apareció por aquel entonces Jesús, un hombre sabio, si es que debe llamársele hombre, pues realizaba obras asombrosas y era maestro de muchas personas que aceptaban con gusto la verdad. Había cautivado tanto a judíos como a griegos. Él era el Mesías. Tras ser acusado por los líderes de nuestro pueblo, Pilato lo condenó a la cruz. Los que habían llegado a amarlo no lo dejaron. Resucitó y al tercer día se les apareció. Los profetas de Dios habían predicho todas estas cosas y miles se maravillaban de él. Ha sido un viaje extraordinario ver la cantidad de predicciones de la Biblia que se volvieron realidad. Desde el auge de la caída de las naciones hasta el ministerio del Mesías, descubrimos pruebas indiscutibles de que la Biblia viene de la mano de aquel que no está limitado por el tiempo y el espacio. Que la Biblia es una comunicación sobrenatural de Dios para con el hombre. ¿Pero por qué es esto tan importante? ¿De qué manera nos afecta hoy? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre los tiempos caóticos en que vivimos? El libro de Daniel hace una predicción profunda de las personas de nuestra época. El profeta dice respecto a los últimos días: Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. No se requiere ser erudito para darse cuenta que se cumplió en formas que ni Daniel hubiera imaginado. En solo una vida, el conocimiento creció tanto más allá de nuestro entendimiento. En la medicina, agricultura, transporte y electrónica digital. Imagínense tener que enseñarle al profeta Daniel cómo hacer una búsqueda a Google desde el celular. ¿Y qué hay sobre correr de aquí para allá? Después de más de 6.000 años de viajar a caballo, las personas pueden ahora viajar en avión a velocidad supersónica. Nuestra última profecía hablará sobre una predicción hecha por Jesús mismo. Una semana antes de la crucifixión, Jesús predijo: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se imaginan la respuesta sonriente de las personas en esa época al escuchar esa audaz profecía? ¿Quién se creía que era Jesús? Aquí estaba este pobre carpintero sin educación, que nació en un establo, que nunca había escrito un libro, sin vínculos políticos, prediciendo que sus enseñanzas darían vuelta al mundo. Pero lo que es aún más extraordinario es la segunda mitad de esa profecía. Jesús dice, sin ambigüedades, que cuando su mensaje vaya por el mundo, entonces llegará el fin. Actualmente, cientos de satélites que dan vuelta por el planeta nos brindan una comunicación global casi instantánea. A través de la radio, la televisión e internet, se transmite el Evangelio a todo el mundo. Anteriormente en este programa, hablamos del sueño de Nabucodonosor, de Daniel 2, de una gran imagen. Representaba las potencias mundiales hasta nuestros tiempos. Y si recuerdan, al finalizar el sueño, cae una enorme piedra desde los cielos y destruye la imagen y luego las hace añicos. ¿A quién representa esta piedra? ¿Y qué es ese gran poder que destruye la imagen? Es Jesucristo, la roca eterna. Toda la historia se dirige ahora hacia el dramático final, cuando el Hijo de Dios regrese con poder y gloria. El cumplimiento de la profecía revela que casi llegamos al fin del tiempo. Queda tan solo una pregunta importante por responder. ¿Están preparados para el suceso más grande de la historia del mundo? ¿Están listos para la venida de Jesús? Amigos, pueden estarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acude a Él en oración y pídele que te perdone y que te salve. Él te promete que lo hará. Entonces, en lugar de tener un fin sin esperanza, podrán tener una esperanza sin fin. Pero el momento es ahora. Hoy es el día. ¿Por qué no le piden ahora?